tal, amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Se complica el tiempo allá en Los Ángeles durante los próximos 2 a 3 días, producto de un sistema frontal que llega a la región y van a mantener el cielo nublado con lluvias intermitentes en algunos casos. Aquí, en nuestra región, el tiempo más estable, aunque tenemos hacia la porción noroeste del país alguna entrada de humedad del Pacífico. Pero veamos la imagen del satélite que nos muestra esta situación que les estoy mencionando. Un sistema frontal empieza a afectar el estado de California y por lo tanto eso va a traer nublados, lluvias en toda esa región y un descenso significativo de las temperaturas. Sin embargo, aquí en nuestra región, aquí en la región centro-occidente, menos nubosidad, nubosidad que no produce precipitaciones, y hacia la porción noroeste entra algo de humedad del Pacífico que sí produce alguna lluvia ligera sobre la zona montañosa de la Sierra Madre Occidental. Pero veamos un acercamiento, la situación que se ve más clara en nuestra región. Aquí vemos las nubes que afectan toda la zona centro-occidente. Como les decía, es nubosidad que no produce precipitación, nubosidad que está a más de 9 kilómetros de altura. Sin embargo, aquí está más densa en la parte noroeste y ahí sí se produce alguna lluvia ligera en las áreas montañosas. ¿Qué va a pasar hoy en la zona metropolitana? Pues continuará el calor, 30 grados por la tarde la temperatura, 15 en el amanecer del día de mañana y combinación de nubes y sol prácticamente todo el día. En Lagos de Moreno, 31 grados, la temperatura un poco más alta por la tarde, 12 en el amanecer y también con algunas nubes y sol. También algunas nubes y sol allá en Colotlán, temperatura de 32 grados por la tarde, se siente calor en la tarde en Colotlán, 10 en el amanecer y más calor aún en Bolaños. La temperatura en Bolaños alcanza hasta los 38 grados allá en la zona norte. Y en Ciudad Guzmán para la tarde de hoy 32 grados, 12 mañana amaneciendo y también con combinación de nubes y sol. En Puerto Vallarta estará más soleado, aunque en la tarde se incrementará algo la nubosidad, 27 grados por la tarde, 17 en el amanecer. Y en Los Ángeles, como les decía, hoy estará nublado prácticamente todo el día, 64 grados Fahrenheit la temperatura máxima, 53 mañana al amanecer. Y para los próximos 3 días, aquí en la zona metropolitana, esperamos poco cambio. Se va a mantener el cielo con alguna nubosidad, poca nubosidad en horas de la tarde, sobre todo 30-31 grados, 15, 14 grados en el amanecer, esto es sábado, domingo y hasta el lunes. Y para Los Ángeles, como les comentaba también anteriormente, una jornada de lluvias, lluvias hasta el lunes allá en Los Ángeles y con temperaturas que van en descenso, 57 grados mañana sábado, 54 el domingo, 54 para el lunes, y la temperatura mínima también en descenso, 46, 47 grados, llegando el domingo a los 43. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.